Por pedido del miembro Enrique Kronauer, ahora acaban de aprobar por unanimidad en el jurado de enjuiciamiento de magistrados la apertura de una investigación preliminar a la jueza Norma Salomón de la jurisdicción de Capiatá, basándose en las publicaciones de diferentes medios de comunicación sobre actuaciones que ella realizó y tienen duros cuestionamientos. Escuchemos lo que está diciendo el presidente Orlando Arévalo para complementar. 18 de la ley 6814, asimismo remitir los antecedentes mencionados a la Secretaría Jurídica para la conformación de la causa y la continuidad de los trámites de rigor. Si hay otro punto que tratar, tiene la palabra el doctor Enrique Kronauer. Gracias, presidente. Conforme a lo que habíamos prometido a los gremios de abogados y como trato de ser lo más expeditivo posible, en la fecha presenté a conocimiento de todos los... Bueno, ahí culmina entonces esta parte del pedido dentro de la etapa de asuntos varios. Kronauer fue el quien mocionó la importancia de abrir una investigación preliminar contra la jueza Salomón. Ella había actuado en mínimamente en dos oportunidades con cuestionamientos o actuaciones que generaron cuestionamientos por sobreseimientos que otorgó a personas investigadas en diferentes ocasiones. También hace poco su marido había sido capturado, detenido, porque supuestamente ofrecía resoluciones judiciales a personas que estaban con procesos abiertos, entre otros temas. Kronauer también hizo mención a que este era un pedido que hicieron puntualmente gremios de abogados del Departamento Central.